realidad fue una invitación de la comuna de Malloa a nivel provincial y consta en la creación de un dibujo de arte libre, con distintas técnicas, ya sea de óleo, ya sea de témpera, sea acuarela o más que nada lápiz, que es lo que nos comentaban algunos profesores, en un pequeño blog, ya, y los chicos van a plasmar alguna imagen o algo que les llame de la provincia de Cachapoal. Que tiene este tipo de actividades extracurriculares es que, sabiendo que venimos saliendo, ¿cierto?, de 2 años de pandemia, los chicos y chicas no han salido de su círculo familiar, más bien de su círculo más cercano, y ahora empezar con este tipo de actividades donde salen de la comuna, donde van a hacer actividades artísticas, sobre todo, pucha, imperdible. Participar en las actividades extraescolares es algo importantísimo, porque si nos basamos única y exclusivamente en los objetivos educacionales, después volviendo al tema de pandemia, tiene que ser algo más mimetizado. Entonces estas actividades ayudan a la transversalidad de los procesos educativos en los niños. Las artes son muy importantes y eso lo ha considerado el DAEM y el alcalde, por lo cual hemos participado desde que estamos en la administración en casi todas las actividades que se han propuesto a través de extraescolar provincial. Y esta es una de los hitos importantes que hemos tenido como nueva administración, participar encarecidamente en todas las actividades que se proponen en la red de coordinación de educación extraescolar.